que estar muy seguro del daño, gente. Si no, me voy a la mierda. Perfecto. ¡Y gasto flash! Corta rápido, corta firme. Ya juego contra este main de Karl Dance, Uy, está a una victoria de Master, ese tipo. A hielo, a hielo. Yo creo que tengo un matcha favorable. Sí, siento que... Wayne contra Morde, para mí Wayne tiene las de ganar. Al menos hasta... En nivel 6 se equilibra un poco la cosa. Pero luego tiene las de ganar Wayne, en mi opinión. Baby, no tengo miedo de probarte y de enamorarme de nuevo. Ahorita en la disco, me quedo bailando y te beso el cuello. Tiene armadura, ojito. Tiene armadura el Mordekaka. Y se tiene vida porque no sabía contra lo que iba. Es muy bueno. Si tan solo ella pudiera ver esto. Bebé, no tengo miedo. Hola, cursos con éxito. ¿Qué tal? Recuperé esa CLP con fe. Que me los quitó. Tiene Ignite el Morde, ojo. Ten cuidado. Me voy a campear seguro. Yo no voy a venir ya este weón campeándome. Vamos a ver, gente. Empezó en el red. Bien. El que dé el primer golpe gana. Bueno, yo el segundo. Baby, no tengo miedo. Voy a guardear por las dudas si viene este fan. No creo que venga igual. Subió la E a nivel 2. Ya. Esas torretas parecen fuertes. Será divertido cortarlas por la mitad. Bien. Baby, no tengo miedo. ¿Tienes trabajo ahorita este hijo puta? Que estoy tranqui. No baja nada more than early, ¿no? Así que normal. Tengo segundo aire, por las dudas. Tengo MR, él no. Se nota porque... Aunque no crean, chicos, esas runas son buenas. Wow, este one es un god ahora. Le doble farmeo a mi jungla, tiene una kill ahora, uff. Es un dios ahora, gente. Las memorias que Ylvane aquí serán mías. Oh, se bajó justo, amigo. Se giró justo. A ver, ahorita me falta que me gane la presión. Debería intentar no estar tan low contra él, porque tiene Ignite. Si duramos mucho en la línea, me conviene, porque yo sé que puedo volver en cualquier momento. Así que no perder vida también indiscriminadamente contra eso es muy bueno. Bien. Tenemos una poti. Ok, falló eso. Creo que está muerto. Bien. Cuidado, weón. Estás muerto, Tengo que dejar. Estoy muy low, lo siento. No puede hacer nada. He aquí a
¿Se posea? Por favor. Bien, nice. Están en las bajo larvas igual la EB. No voy a tepear. ¿Pero crees que sea rentable usar el buen en oro? Sí, obvio, en cualquier elo. Usar en cualquier elo, amigo. Te va a ayudar mucho a subir. Me sorprende lo rápido que Morde sacó el 6. Pensé que se iba a demorar más. Pero bueno. Me pierdo un cañón acá, pero no pasa nada. Al final del día tengo más oro gastado que él, es lo importante. Un poco menos de experiencia, sí. Pero bueno, todo bien. La clave contra Morde es siempre estar cerca a tu torre. Cosa que, si tultea, cosa que no creo que haga un Morde. Este lo tengo en mi lista de amigos, Jir. Lo tengo en mi lista de amigos, sí. Nos tocó juntos en un arranque de una vez. El jungla lo flameó y yo lo defendí. Le dije, ¿qué chucha te pasa? ¿Por qué lo flameas si le está jugando bien? Y al final carreamos los dos. Desde ahí me agregó a LOL el men. Sí es bueno, pero bueno, va 0-0. Sí es bueno el tipo. Contra Morde sí tengo que estar cerca de mi torre siempre. Así eres prácticamente inmune a su ulti. Es lo bueno. Me saca un poco de level también. Vale. Si no tuviera también otro jugador, ¿cuál te gustaría? ¿AD o tanque? AD, obvio. Con AD, uff, sí, de campeón perfecto. Buena AD, ah. Maravillas haríamos, gente. ¿Qué no haríamos con una buena D? De verdad, ¿qué no haríamos? Yo quiero saber por qué este hijo de puta no está muteado si lo muteé la partida anterior. El mute debería ser eterno. Aquí es donde quieres jugar siempre contra Morde. Acaba de gastar el escudo, no tiene E ahora, ok. Uy, acá podría entrarle. Podría haberle entrado, ¿eh? Y lo mataba, creo. Pero tengo que estar muy seguro del daño, gente. Si no, me voy a la mierda. Perfecto. ¡Y gastó flash! Nice, nice. Muy buena. Buena, gente. Esta línea tiene que jugar con mucha cabeza, si no te vas muy a la mierda, ¿eh? Evelyn abajo, vale. Ahí es una plaquita. Aretador. Oh, no lo saco, creo, ¿no? Pucha, tengo. Este es lo bueno, es el DP. Tengo para sacar dos placas y no perder nada realmente. Es perfecto. Morde gastó todo y no me mató. Es increíble eso. Ay, concha, su madre tiene un guard. No pasa nada, no pasa nada. Quería cortarme el back, el tipo, ¿qué le pasaba? Nice, gente. Miren eso. ¿Qué pasó? El espíritu de Gwen está muy fuerte y luego... Es fuerte en duelo, sí. Ahora imagínense split pushar y que escales con AD. Weón, te podrías comprar Tiamat, rompecascos. Ah, no. Voy a dejar de imaginarme una buena AD porque si no, ahorita aquí van a pasar cosas. Ahora sí peleamos. De hecho, que le gano. Miren, está súper lejos de su mítico también. Mítico, de su ítem. De su mítico. Tente cuidado igual, porque Evelyn puede estar cerca, ¿no? Vaya muchos skills de este Morde también.
Voy a guardar por las dudas. Evelyn se beneficia mucho, ¿eh? O sea... wow. No le importa que ya no haya bushes, igual puede gankear rico, ¿no? Tengo que tener cuidado con eso, gente. Los esos números de Sonic, que puede ser AD. Dios mío, el día que eso pase... va a ser... permaban, ¿eh? Por eso nunca va a pasar, justamente. Guardio. Cuidado, no, huevón, no hagas una estupidez. Están todos, no sé si sale bien. No, huevón. Bueno, maté al hijo de puta al menos. Pero no, amigo, no sé qué hizo Camille. ¿Qué carajo se supone que hizo Camille ahí, gente? ¿Ahí me puede explicar? Ay, Dios. ¿Cómo es? No, o sea, se supone que tu team tiene que ayudarte a ganar. Y a veces lo peor que hacen es... te ayudan a perder, weón. Como ahorita. No sé qué hizo Camila ahí. Bueno, 2 kills para Morde, mi botín. Ay, Dios. No tiene flash igual, o sea, si vienes, está muerto. Haya arruinado, sí, sería fuertísimo, ¿eh? Uf, ahora la que me voy a comer con esa cosa fedeada. Ay, gente, agárrense. Igual voy 3-1. En teoría voy mejor que él. Más o menos, porque mire, me saca nivel ahora. ¿Cómo es, no? Yo creo que voy a tener una relación de amor y odio con la facular de la gente. Por el hecho de esto. De que ahora hay más acción en top. Y es más probable que tu jungla o tu mid cometa una estupidez como la que acaba de hacer Camille y Ramos. ¿Sabes? Creo que por eso voy a odiar y amar a las Bacularvas al mismo tiempo. Tiene Relay ya, guau. Ese tipo estaba en la mierda, ahora tiene Relay, pues. Bueno, amigo. Eres buenísimo. Bueno, igual la bot es, va bien dentro de lo que cabe, ¿eh? No pasa nada. Vamos a desanimarnos, gente. Siento que igual lo puedo matar. Esa es la misma de antes y listo. No quiere ni acercarse, ¿eh? Estás muerto igual, amigo. Lo sabías, ¿no? Con huevos, gente. Con huevos. Tu team la caga, no importa. Con huevos. Como siempre lo hemos hecho en toda la historia desde que somos OTP Win. Con huevos. Primera torre, perfecto. Uy, tiene un poco de destiempo. Pero si te peo podría ser bueno, ¿eh? Ahorita me largo ya, eso como a los minions. Te peo y ganamos la partida aquí, ¿eh? Uy, qué rico. Qué rico, bon. Ahí está, hijo puta. Por los LP que me quitó 2 partidas seguidas. Ahí está. Qué buen TP, ¿eh? Y obviamente tú sabes que tu team va a ganar eso. Uy, carajo. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasó? Bien, gente, bien. Esta. Obviamente esto es el señor de la noche Gap.
Ese es totalmente el señor de la noche gap. De hecho, de hecho. No hay otra explicación para que estemos ganando esta partida. El que tiene a este weón pierde, así de simple. Re triste la vida de ese pata, ¿no? Imagínate ser el anticarro de tu team, weón. Sí, gente, buena, ¿eh? Pero imagínate ser como este men y ser el anticarro. Lástima, ¿no? El Morde ya está muy atrás, ya. 2 kills. Diría 0-4 de no ser por ese error, pero... A ver, da ahora al menos. Zed va 0-3. Buen stun de la Nami, sí, también. Igual lo mataba porque tenía red. Pero sí, buena burbuja. Ahora me compro un Sonya y Evelyn y Zed no me matan nunca, ¿eh? Nunca, nunca. Ese man es OTP Nocturne, ¿cómo? No sé. Solo sé que ese bon es el de la mala suerte de los equipos. Re triste, ¿no, gente? ¿Quiere sacar esto? No desperdicies ni un segundo. Adiós. De inmediato. ¿Smite? Uy, no tenía smite, hijo puta, ¿eh? No tenía smite del Rambo, weón. Ah, está cagado. Ah, creo que le gana, ¿eh? Creo que Camille muere ahí. Ay, 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 ay. Estos teams, gente. Estos teamsitos que salen. Vamos ya. Me chocó, ¿no? Ah, no fue el mejor heraldo de la vida, ¿no? Pero al menos no me choqué, supongo. Está muerto, ¿no? ¿Es tú? Digo, ya está muerto. Me dio risa, chicos, porque se acuerdan que la partida pasada este weón estaba diciendo: no, pero es que mi mid es el troll, me lleva troleando no sé cuántas partidas seguidas, no sé, jijiji, soy muy malo. Y creo que él es el... ¿No se da cuenta que él es el troll, creo, gente? Pobre. Vamos a vaquear por la lombría ya. Ah, no. Sí, quiero esto, ¿eh? O sea, no morir ahora es muy clave también. Así que por ahí eso. A ver, no puedo gastar todo mi oro, pero... La primera parte del Sonya la necesito porque me sirve contra estos tres. Así que sí. Perdemos porque agarraron de late. Mínimo ya juramos que es un caca de jungla, sí. Se nota, ¿no? O sea, a ver. Pierdo con él en el team, pierde también del otro lado. Se renota ya. O sea, eso ya es para decir, obviamente, ¿no? Este tipo es malo y listo. Puta, creo que mejor voy solo, porque Ramos lo mata, creo. Sí, weón. Ahí igual. No sale. Ah, bueno, le cayó la última parte. Ok. Flash, ulti.
Bien, me no sé, yo tengo una cosa con los dragones de los vientos, gente. Me gustan mucho, ¿eh? Siento que son muy OP. O sea, esa velocidad de movimiento extra, por más que no sea en combate, pero igual, amigo, me resulta bien roto. Porque piensen, o sea, con velocidad de movimiento extra puedes chasear más rápido, puedes llegar a un objetivo más rápido, puedes hacer de todo, literalmente. Por eso me gusta, diría. ¿Están ahí? Espabilen, espabilen, gente, no estoy ahí. Espabilen. Aunque mataron a Ramos, eh. Morde ahí, ok, acá tumbo todo. Bueno, por favor, párenlo. ¡Qué rico, gente! ¡Backdoor! ¿Backdoor? ¿Es la partida? ¿Backdoor, no? ¡Gano, gano, gente, gano! ¿El primer backdoor de la Season 14? ¿Quién está vivo? Ah, mierda, vino el set. F, gente, todavía no, todavía. Igual aún se puede, pero ya bien. Ya abrimos la base al menos, nice. Me dejaron vaquear al set. Casi, casi, casi. Casi. ¿El man es un carreo o el Obus? Tiene suerte nomás, pero ya aquí queda demostrado que es una mierda de jungla, ¿no? El pobre. Bien, ahora Nashor para nosotros, perfecto. Por poco, sí, o sea, set no vaqueaba, ganábamos, ¿eh? Pucha, no sé si sea buena idea iniciarlo con dos personas, pero... ¡Oye! Todos botados, ¿no? Acá usando habilidades. Sí, no me podía ir sin que ese weón me dé los LP que me quitó, ¿eh? No podía irme sin eso, chicos. Por eso también quería... Dije, a ver, quizás si tiro cola... ¿Puede pasar el desfortunio que me lo encuentro de nuevo en el team? ¿O sale del otro lado? Y vea, salió del otro lado al menos. Está bien, está bien. Y no quiten la disco, quedo bailando y te peso el cuello. Gente, igual ahora el Nashor dura un pincho, ¿no? Dura 3 minutos. Me parece una pasada eso. Eso es demasiado tiempo, gente. Siento que es mucho. ¿Viene alguien 100%? Es mucho. ¿Cuál croma estás usando? Está muy bueno. Es el croma de evento. Solo lo podías conseguir con fichas del evento. Es el único que tengo también de este skin. Estoy conchet. Estoy muerto. Ya, buena ulti. Se muere set. Se muere set. Bien, gente, bien. Bien, carajo. 4 arriba, nos llevamos a 1. Perfecto. Perfecto. Buena ulti, ¿ah? Buena ulti, señor de la noche. Muy buena ulti. A mi Sonya. No me parece el mejor croma de Soul Fighter. Es que, no sé. O sea, a ver, para ser de evento. No sé. O sea, definitivamente tiene que ser bueno por ser de evento, ¿no? Está muerto. Uy, por nada, amigos. GG, gente, ¿eh? Al fin, gente. ¿Cómo se notaba que era diferencia del Señor de la Noche, no? Basta. Mira, ahí está, me habló el sed, ¿eh? In other words.